Ya has visto muchos algoritmos de aprendizaje distintos. Si has estado siguiendo estos videos, debes considerarte un experto en muchas técnicas de vanguardia del aprendizaje automático. Pero aún entre los que saben algún algoritmo de aprendizaje hay una gran diferencia entre quien realmente conoce cómo aplicar el algoritmo de manera efectiva y consistente, y quien no está tan familiarizado con algunos de los materiales que estoy a punto de impartir. Quien no entienda realmente cómo aplicar estos algoritmos puede acabar perdiendo mucho de su tiempo intentando cosas que no tienen sentido. Lo que me gustaría es asegurar que desarrollen sistemas de aprendizaje automático y que conozcan cómo elegir una de las vías más prometedoras para invertir su tiempo. En este video y en los siguientes daré una variedad de sugerencias prácticas, consejos y guías para lograr esto. Específicamente, nos enfocaremos en este problema. Supongamos que estás desarrollando un sistema de aprendizaje automático o intentando mejorar el desempeño de un sistema de aprendizaje automático. ¿Cómo decidirías cuáles son las vías prometedoras que debes intentar ahora? Para explicar esto, continuemos utilizando nuestro ejemplo de aprendizaje para predecir precios de casas. Digamos que has implementado y regularizado una regresión lineal minimizando la función de costo J. Ahora, supongamos que después de tomar tus parámetros de aprendizaje, si pruebas tu hipótesis en un nuevo conjunto de casas, resulta que esto está causando errores enormes en la predicción de los precios. La pregunta es qué deberías intentar a continuación para mejorar el algoritmo de aprendizaje. Hay muchas cosas en las que uno puede pensar que podrían mejorar el desempeño de un algoritmo de aprendizaje. Una de las cosas que se pueden intentar es la obtención de más ejemplos de entrenamiento. Concretamente, puedes imaginar, tal vez, la instalación de encuestas telefónicas o visitas de casa en casa para intentar obtener más datos sobre el precio de venta de las diferentes casas. Lo triste es que he visto a mucha gente gastar mucho tiempo recolectando más ejemplos de entrenamiento y pensando si tenemos el doble o 10 veces más datos de entrenamiento, seguramente será mejor, cierto. Pero algunas veces obtener más datos de aprendizaje no ayuda realmente. En los siguientes videos verás por qué, y veremos cómo se puede evitar perder tanto tiempo recolectando más datos de entrenamiento en situaciones en las que no serán útiles. Otra de las cosas que se pueden intentar es utilizar un conjunto de características más pequeño. Si tienes un conjunto de funciones como x1, x2 y x3, entre otras, tal vez un gran número de funciones, quizá quieras pasar más tiempo seleccionando cuidadosamente algún subconjunto de estas para evitar un sobreajuste. O tal vez sea necesario obtener funciones adicionales. Quizá el conjunto actual de funciones no sea suficientemente informativo y quieres recolectar más datos para obtener más funciones. Una vez más, este es el tipo de proyecto que puede crecer hasta igualar los enormes proyectos que puedes imaginar, con entrevistas telefónicas para saber más acerca de las casas, o estudios telefónicos adicionales sobre terrenos telefónicas para saber más acerca de las de los precios de la tierra, es decir, un proyecto enorme. Una vez más, sería útil saber de antemano si estas actividades serán de utilidad antes de gastar una gran cantidad de tiempo llevándolas a cabo. También podemos intentar agregar características polinómicas como x1 cuadrada, x2 cuadrada y funciones de productos como x1 y x2. Podemos pasar un largo tiempo pensando sobre esto y también podemos intentar otras cosas como reducir lambda, el parámetro de regularización, o aumentar lambda. Con un menú de opciones como estas, algunas de las cuales pueden incrementarse hasta llegar a ser proyectos de 6 meses o más, desafortunadamente,
El método más común utilizado para elegir una de estas opciones es la intuición. Muchas personas elegirán de manera aleatoria una de estas opciones y dirán: vamos a recolectar más datos de entrenamiento. Así, pasarán fácilmente 6 meses recolectando más datos de entrenamiento. Quizá alguien más dirá: vamos a recolectar más características de estas casas para nuestro conjunto de datos. Y, en muchas ocasiones, tristemente he visto gente perder su tiempo, literalmente 6 meses, intentando una de estas vías, que eligieron casi aleatoriamente, solo para descubrir, 6 meses después, que no era una opción viable. Por fortuna, hay una técnica muy simple que puede ayudarte a descartar rápidamente la mitad de las opciones en esta lista y dejar las opciones prometedoras. Hay una técnica simple que, si la aplicas, puede descartar muchas de estas opciones y ahorrarte, potencialmente, mucho tiempo yendo tras algo que simplemente no funcionará. En los dos videos siguientes hablaré acerca de cómo evaluar los algoritmos de aprendizaje. Y más adelante hablaré acerca de estas técnicas llamadas diagnósticos de aprendizaje automático. Un diagnóstico es una prueba que puedes realizar para tener más conocimiento sobre lo que funciona y lo que no funciona en un algoritmo y sobre cuáles son las opciones más prometedoras para mejorar el desempeño de un algoritmo de aprendizaje. Hablaremos de diagnósticos especiales más adelante en esta secuencia de videos. Pero de antemano debo mencionar que la implementación de estos diagnósticos toma tiempo y, a veces, como ustedes saben, entenderlos puede ser difícil y tardado. Sin embargo, hacerlo puede ser una buena manera de invertir tu tiempo cuando estás desarrollando algoritmos de aprendizaje, ya que puede evitarte pasar meses siguiendo una vía que se pudo determinar como inútil con anterioridad. Así que, en los siguientes videos hablaré, primero, de cómo evaluar los algoritmos de aprendizaje y, después, hablaré acerca de algunos de estos diagnósticos que, con suerte, te permitirán seleccionar de manera mucho más efectiva más cosas útiles para mezclar si tu objetivo es mejorar un sistema de aprendizaje automático.